algunas cosas ya la planteé el miércoles. ¿Se acuerda usted que planteé estas cosas de que estábamos en un clima violento, que no había que exacerbar esos ánimos, estábamos en un momento difícil y creo que hubo errores, hubo oportunismo, hubo cosas muy feas? Y yo las adelanté el miércoles. Adelanté que las cosas se habían hecho mal y que había responsables. Bueno, creo que los mismos responsables son los que tienen la obligación ahora de cambiar esa historia. Y lo van a tener que hacer, porque lo que está en juego son cosas muy importantes. Yo creo que hay algunos que son inconscientes desde arriba y hay otros que son inconscientes desde afuera. Yo creo que hay que poner un equilibrio y sentarse a pensar y hacer las cosas como nos merecemos los argentinos, ¿no? Y es responsable, por supuesto. O sea, todo es un tema político y eso lo tenemos todos claro, pero ¿usted no cree que acá está jugando la política más fuertemente que el raciocinio? Pero por supuesto, por supuesto. Y que eso no es bueno, no Por ayuda supuesto que no al le ha... país. ¿Pero usted cree que al país le hace bien que anden los diputados insultándose, gritándose y los que se odiaban abrazándose y todas las cosas que vimos el jueves? ¿O que anden dándole palo a la gente? ¿A usted le parece que así vamos a resolver los problemas? ¿O lo vamos a resolver con 1.000 policías en el Congreso para que el Congreso sesione democráticamente? Yo creo que hay que replantearse algunas cosas y charlarlas un poquito más. Y después los que quieran quedarse fuera de eso será una decisión de ellos, pero no los expulsemos nosotros. Tratemos de incorporar a todos. Hay que sentarse y barajar de nuevo y ver quiénes son los que tienen voluntad democrática y quiénes no. Puede haber gente que no la tenga. Bueno, si no la tienen, y lo otro que me parece que hay mucha hipocresía también. Hay mucha gente que dice defender esto por un lado y por otro lado, cobra por la otra ventanilla. Entonces, a la gente no se puede macanear tanto. No sé si eso es claro. ¿Eh? Hay gente que dice que está en contra de las medidas que se toman y por otro lado es beneficiario de las medidas que se toman. Entonces, no, déjense de macanear. ¿Eh? No hagan el primer acuerdo, no hagan acuerdos y después no hagan esto que están haciendo ahora. Me parece que se están aprovechando algunos de eso. Así que creo que, y hay que ser responsable, hay que ser responsable, no se puede vivir con ensayo y error esto. A nosotros no nos perdona la gente que practiquemos con ellos a ver si esto funciona o no funciona. Tenemos que probarlo primero. Podemos probar con su hijo o con su jubilado. Tenemos que hacer el ejercicio. ¿Usted cree que el presidente eso es lo que le pasa? Porque a veces No, ha no, tomado no, yo ya medidas y que ya después... no, yo no creo más en eso. Eso creía al principio, yo ahora no creo más en eso. Y le soy sincero a ¿Usted la cree que gente. está, que avanza y después ante Yo estas... creo que prueba, y si sale, sale. Y si sale mal, camina para atrás. Pero yo no creo más que sea inocente de esto. No. No creo más en eso. Quizá a esta altura del partido, después de 2 años, es muy difícil creer que alguien hace algo sin saber las consecuencias. Tiene que saber qué es lo que va a pasar si lo hace. Así que no, no, no. Yo ya no. No, por lo menos que me perdonen, pero que la gente acá que trabaja para ellos me parecen gente honesta, además, pero en este tema me parece que no. Acá no hay ensayo de error. ¿Usted cree que esta ley no es buena? Yo no creo que esta ley a ver, cambie el rumbo de la Argentina. Yo creo que esto ha sido, que esto es transitorio y coyuntural de alguna manera. Por más que usted me diga que la vida, sí, yo creo que está mal, es mala. Pero no creo que cambie la historia de Argentina, ni para un lado ni para el otro. No la va a cambiar. No la va a cambiar. Porque no se prendieron fuego 20 autos cuando han hecho cosas peores que esta. Así que, Hubo otras leyes peores. peores que esta hubo. Muchísimo. Bueno, no, yo no creo que esto le cambie la vida. Creo que acá hay problemas mucho más profundos que este gobierno todavía no los encaró y yo creo que peor no los va a encarar. Pero tampoco lo encararon los que se fueron, ¿eh? La economía informal, la plata negra en Argentina no se ha tocado todavía. Eso parece ser un punto donde nadie se atreve, de eso no se habla. Y me parece que parte del problema está ahí.
Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y muchas felicidades a toda la audiencia de Canal 6.